integramos la lista del Espacio Ciudadano Vamos Campana en Unidad Ciudadana. Estamos muy preocupados por la situación del comercio local, sobre el cual recae una gran presión tributaria al tiempo que aumentan mucho los valores de los alquileres y circunstancialmente se ve una merma, una caída en el consumo y en las ventas, con lo cual este combo de situaciones genera que el comercio local esté atravesando una situación muy compleja. Para esto, bueno, nosotros desde nuestra propuesta, desde nuestro espacio, pedimos que desde el municipio se tomen cartas en el asunto y en función de esto se haga un análisis y se haga un estudio de aquellos comercios y aquellos negocios locales que se encuentran en una situación financiera delicada, se les pueda generar una exención impositiva, una exención de tasas, particularmente sobre lo que es la tasa de seguridad e higiene, para que estos comercios puedan atravesar esta compleja coyuntura durante este momento y evitar que bajen persianas, que terminen teniendo que dejar en la calle a sus empleados y bueno, permitiendo también que los comercios puedan seguir funcionando hasta tanto la economía se pueda reactivar. Para eso creemos nosotros fundamental el accionar del municipio y que desde el Estado se tomen medidas que favorezcan al comerciante local y favorezcan también que el consumo vuelva a reactivarse. Los del centro particularmente tienen la dificultad de que están atravesando no solamente la merma del consumo, sino un aumento significativo de los alquileres que hace muy difícil solventar y sostener los comercios y en los barrios donde bueno, se ve mucho más la caída del consumo, sobre todo en las zonas más carenciadas, en las zonas más vulnerables, donde bueno, acá hay comerciantes que nos van a contar la experiencia particular, pero donde ha vuelto el fiado, donde ha vuelto las ventas de productos de segunda marca y eso es un indicador de la situación que está atravesando no solamente el comercio local, sino la economía regional en general. Yo tengo un comercio en el barrio Albizola desde hace unos cuantos años, cerca de 25 años, y bueno, es evidentemente este último año, año y medio, bajaron muchísimo las ventas, con un combo letal que yo digo que es, a su vez, aumentar muchísimo las tasas, los impuestos. Y bueno, la baja de las ventas es notoria, yo lo veo en el barrio, los vecinos que conozco de toda la vida, cada vez compran menos, muchos se quedaron sin trabajo, algunos no llegan ni al día 10, 15, específicamente los jubilados, a los que hay que anotarles como se hacía hace unos años, volvimos al 2001 prácticamente, que la gente no puede adquirir los productos, y bueno, es una situación crítica que día a día va empeorando. La situación es muy similar a la que está pasando todos los comerciantes. El incremento de todo lo que son los impuestos nos están castigando muchísimo. Se está haciendo muy complicado, a la gente no le alcanza y bueno, como decía recién él, es lo mismo, la gente viene y con 50 pesos quieren cocinar, no. Y nos están castigando a todos los comerciantes, lo que aumentaron los impuestos, la luz, por ejemplo, que también es un valor agregado a toda la mercadería y el consumo cayó muy, muy, muy fuertemente. Así está muy complicado.